Y ahora quiero que prestéis atención porque vamos a ver al equipo ciclista Caja Rural Amateur. La semana pasada estuvo de concentración, estuvimos con ellos y a pesar de la nieve, del frío, ellos la bici y a pedalear. Después de la publicidad, nos vemos. Así es como empieza un día en la concentración del equipo Caja Rural Amateur. Después de un desayuno para rendir al máximo, en el entrenamiento toca prepararse, despojarse del pijama y enfundarse el mono de trabajo. En esta ocasión en forma de ropa térmica para aguantar el frío en el exterior y el uniforme de Caja Rural. Los últimos detalles antes de salir son muy importantes porque el aspecto fuera es este. Estamos en Zalduondo, en la casa de las brujas, Sorguineche. El frío y la nieve de la última semana complica el trabajo a estos hombres que no pueden pasar por alto esta fase del entrenamiento. Lo que tratamos sobre todo es unificar criterios, que todos nos conozcamos, que sepamos un poco en la línea que vamos a trabajar y que todos al final estemos en el mismo camino, ¿no? Es lo que tratamos de hacer. Empezamos la temporada ahora y hay gente que es de fuera, hay gente de extranjeros, hay gente que lleva con nosotros ya aquí unos años, pero lo importante es que haya grupo y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar otro tipo de historias que son las que van a hacer que al final podamos conseguir triunfos y dar una buena imagen del equipo, ¿no? Durante una semana todos son familia. En lugar de maletas, lo que más se ve en esta casa son bicicletas. El objetivo es conocerse, limar asperezas que con el tiempo pueden generar conflictos y crear un ambiente de confianza entre todos. En este caso el bloque más importante que forman ciclistas y directores. Si no somos capaces de aquí en la convivencia diaria a 80, 90 pulsaciones transmitirlas y hacerlas posibles, imagínate en competición cuando hay tensión, cuando hay 160 pulsaciones de por medio. Josémi Fernández ha estado en los dos lados de la barrera, sobre la bici y ahora como director. De corredor, empecé, pasé a la categoría amateur, bueno, estuve en un par de equipos antes de venir aquí y unas cosas o por otras, al final acabé en este equipo de corredor y pues el final de mi carrera deportiva fue el principio de mi carrera como director del equipo. Sobre sus espaldas recae la responsabilidad de que estos chicos den lo máximo cuando están pedaleando. Y es que a pesar de las condiciones, del frío, del calor, de la lluvia o la nieve, hay que salir a entrenar y competir. Por eso ronda en nuestra cabeza una pregunta que no nos resistimos a hacer. ¿Por qué el ciclismo? Es una pregunta que siempre me la he planteado. Pues no lo sé, pero tiene algo especial que nos engancha, que es bonito de vivirlo, muchas experiencias, conoce gente de muchos lugares y nos gusta este deporte. Bueno, yo lo he mamado desde pequeño, mi hermano ha sido ciclista y le iba a ver desde que era una ratilla de 5 años a todas las carreras y bueno, y al final pues tiene algo que te engancha, vas a ver las carreras, te gusta y cada día te gusta más y al final pues te montas una bici y ya no te quieres bajar de ella en la vida. Lo he vivido, mi padre andaba en bici, me metió el veneno y aquí sigo. Empecé desde pequeñito y como decían mis compañeros, pues no puedes parar. Tiene algo que te engancha y cuando bajas de la bici estás pensando en la bici. Estos chicos llevan entrenándose muy duro desde octubre. La temporada en competición está a punto de comenzar y ellos lo hacen con uno de los mejores equipos amateur. ¿Por qué Caja Rural? Bueno, sin duda alguna es como el Real Madrid o el Barça en el campo amateur. Es un equipo grande, con futuro, con pasado. Y bueno, yo creo que es el mejor sitio donde se puede estar en sub-23 y más en amateur. Es uno de los equipos más punteros. Llevo aquí ya es el tercer año y estoy a gusto y confían en mí. Y es algo que hay que valorar. Este es el mejor equipo de España y tiene un proyecto muy bueno y muy positivo para mí con futuro, con vistas de futuro. Un equipo que ha sido reconocido este año por el gobierno de Navarra como el mejor conjunto del 2011. 55 triunfos avalan a estos chicos, victorias con un sabor especial para sus directores. Pues el que el año como corredor ganas una vez y está claro que cuando gana un compañero es especial también es un motivo de alegría, pero como director ganar 55 carreras. Fernando Grijalva de Valladolid, Miguel Ángel Benito de León, Eddie Valdespino de Cuba, Jacobo Uche de Galicia, Niek Van Geffel de Holanda, Cristian Perdiguero de San Sebastián de los Reyes, Darío y Diego Hernández de Madrid, José Miguel Gómez de Torrelaguna, Jesús del Pino de Toledo, Julio Alberto Amores de Novelda, Johan Van Zyl de Sudáfrica,
Ramón Domenech de Guillena, Rubén Fernández de Murcia, Antonio Molina de Jávea, Rafael Reig de Portugal y a los que ya conocéis, Carlos de Madrid, Ibai de Zamudio y Anchón de Lezo, son los elegidos para defender el maillot verde de Caja Rural y quién sabe si algún día se vestirán el traje del equipo profesional.